Okay, today is my birthday, so my friend told me I need to help you in diagnostic 2012 Toyota Camry. So hoy es el día de mi cumpleaños, mi amigo me hizo trabajar el día de mi cumpleaños, pero como es mi brother, entonces estoy ayudando. So voy a hacer un breve diagnóstico, un básico diagnóstico. Solo voy a chequearle a ver qué es lo que está pasando, porque le está fallando su carro. Su carro, lo que está pasando es que está, cuando él lo maneja, dice que está shaky. So, vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a escanearlo y de ahí vamos a ver, a continuar, qué es lo que está pasando. So, es un 2012 Toyota Camry, es un motor 2.5 litros. Vamos a escanearlo. Esta es la nueva versión que tiene ahorita este escáner, que le acaba de bajar, Bing Scanner. So, ahorita guacha lo que va a hacer rápido. Esto ahorita lo escanea súper rápido, sin necesidad de poner la información del carro, buscar Toyota o qué sé yo. So, aquí ya le pongo, ya lo identificó, le pongo yes. Okay. So, le pongo yes. So, me dice si se mira bien. So, perfecto. Ok, aquí Smart Key. Ok, perfecto. Ya identificó, automáticamente identificó la información del carro, el VIN nombre, el vehículo, el modelo del motor, qué tipo de motor y qué tipo de side engine es, gasolina. ¿Y qué año es? Ahí está, 2012 y 4 cilindros. Le pongo OK y voy a hacer un escaneo en todos los módulos. Ok. So, ahí está escaneando todo lo que es rojo. Significa que hay código. El carro lo venía manejando él y dice que le estaba shaky. El check engine se le prende y se le apaga. Se le prende y se le apaga. Ok, so vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí está escaneando. Ok. Solo voy a diagnosticarlos y le voy a hacer reset para ver qué luz es la que queda prendida o qué código es que queda de último. So, porque hoy es mi día de mi cumpleaños y me hizo trabajar. So, entonces, pero voy a ver. Ok, aquí tenemos del motor, tenemos dos códigos. Vamos a ver qué hay del motor. Pongo para chequear, a ver. Ok, so récord de código. Ok, dice que ahí está el código que está dando principal, es el P0717. Dice APU, turbina speed sensor a circuito no signo. Ok, este es el mismo también. So, ok, vamos a ver que vamos a ver los demás. Ok, este va a ser una de las causas. Okay, vamos a ver qué lo dice de los frenos, el body control mayo. Ok, so, ok, este está hablando de C1201. Tengo que ver engine control system manufacturer. Ok, ABS. Ok, él le anduvo apretando el botón. Vamos a del traction control. Vamos a ver este de la llanta. Esto no es nada grave que se diga, es de la llanta. So, ok. Es un error, tal vez no está bien calibrada la llanta o un sensor de la llanta, puede ser. Ok, vamos a ver qué nos dice este otro de body. No, este es importante. Esto sí, importante. Vamos a ver qué lo habla. Oh, ok. U01, U0100, slot communication en the ECN, en the PCN. Ok, May, body. Oh, fuck. Este sí tiene ya un problema serio. Vamos a... Pero antes de todo, voy a hacerle, porque tiene mucho código. Ok, voy a hacerle reset ahorita. Voy a borrar todos los códigos y voy a ver qué si queda algún otro código después que le haga el reset. Y que lo maneje él. Y si ya con este reset que le vaya a hacer, ya no hay problema, entonces pues ya la hizo. Y si no, pues vamos a tener que continuar chequeando el problema, siempre y cuando yo voy a hablar con él para que él esté de acuerdo. So, voy a borrarles todos los códigos. Ya tengo el récord grabado, ya tengo el récord
aquí está, ya lo había escaneado. Voy a chequear el récord para que miren que era mi reporte. So, aquí está el récord. No, este récord, a ver. Okay. Este es. Ok, aquí está todo lo que ya le había escaneado anteriormente. Hace poquito, bueno, más que lo hice rápido, pero ya ahorita vamos a ver. Ok, so bueno. Anyway, ahorita voy a continuar mi. Le borro todo. Pongo yes y ahí está borrando todo. Y ahí vuelvo, ahí ya, ok, ahí va quedando del ABS B100. Es el que está dando código ahorita. A ver, ¿cuál otros? Ok. Ya borró todo, solo quedó este código. Este módulo que está dando problema. Vamos a ver. No código. Ok. No hay código. Entonces pensé que había, pero bueno, vamos a volverlo a borrar y a ver si vuelve a aparecer ese. Ok. Ahí está todo borrado, ¿va? Todo está borrado. Ok, entonces aquí terminamos el diagnóstico. Como les dije, es un diagnóstico básico. Voy a irlo a manejar ahorita. Si miro que hace problema o prende el check engine, entonces vamos a tener que volverlo a chequear ya más a fondo para hacer lo que le llaman el troubleshooting o la reparación, siempre y cuando uno esté de acuerdo. Entonces ahorita pues vamos a manejarlo. Ok, mi nombre es Noel Matute. Si les gustó mi video, denle like, suscríbanse, por favor. Hoy es mi día de mi cumpleaños y pues modo, así es el trabajo. Si esto se complica, entonces seguimos pasando. Gracias y seguimos subiendo videos. Saludos a todos mis amigos de YouTube y de Facebook. Denle like. Gracias.